Le hice unos chilaquiles verdes bien sabrosos, como a usted le gustan. Están bien picosos. Huele muy rico. A ver qué día de estos le das unas clasecitas a mi mujer de cocina, ¿eh? No le quedaría nada mal, ¿verdad, Marina? Quiero un cafecito. Quiero un café. Está bien sabroso. Quedaron riquísimos. Buenos días, Marce. Buenos días, doña Marina. Buenos días. Buenos días, Adrián. ¿Llegas temprano? Sí, señor. Su esposa me pidió que la llevara al gimnasio y después hacer unas compras. Ya veo. Pues vaya, sírvele un café, Adrián, por favor. Sí, patrón. Luz María. Déjela, don José, y ve que esta mujer tiene un carácter medio rarito. Bueno, Adrián, hazme un favor. Y sube mi marido, por favor, a la oficina, si no se acerca. Con gusto. Con permiso. Disculpe usted la molestia, pero es que anoche tuve una visión de Dios y pues yo le tengo un mensaje a usted. Te disculpe, pero... Adelante, adelante, pasa, tómate tu café. Pero cuénteme, ¿qué es esa noticia que Dios quiere que yo sepa? Usted sabe que se acercan los últimos días y que pocos somos los elegidos y pues usted es uno de ellos, don José, porque usted siempre es tan amable. Y usted me conoce, don José, que yo estoy a cargo de la iglesia. Yo solo estoy ahí, cuerpo y alma, dedicándome a Dios. Usted me conoce, don José. La verdad es de que anoche tuve una visión. Vino Dios y me dijo: ¡Antonio! Te tienes que preparar. Te tienes que preparar porque se acerca el apocalipsis. Y tienes que ir ahí donde está don José y pedirle, pues, un donativo de amor. Porque usted sabe, don José, que ahí las cosas en la iglesia son bien difíciles. Faltan agua, falta comida. Luego se viene toda la gente del otro lado y me llega todo de jarrón ahí. ¿Yo qué voy a hacer, don José? Pues es bien difícil, usted sabe. No se hable más. ¿Cuánto necesita, hermano José? Es lo que sea su santa voluntad, don José. Ahorita mismo le hago el cheque. De alguien que está haciendo unas cosas medio raras. A ver. Tú sabes que soy muy delicado en eso. Yo no me presto a chismes, ni rumores, ni nada. Te voy a preguntar algo. ¿Estás segura, completamente segura de lo que me vas a decir es verdad? Completamente. ¿Que no es producto de tu imaginación? Dime la verdad. ¿Ves? ¿Ves? La gente confunde las acciones y las imaginaciones. De ahí es donde nacen los chismes. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Tengo que ir a preparar mi equipaje. Sí, patrón. Vamos a bailar. Vaya, vamos a gozar. Vamos a bailar. ¿Qué?
comadre. Sí, comadre, soy yo. ¿Vas a estar al rato ahí en la noche? Necesito contarte un secreto, comadre. Sí, comadre. Te quedo al rato saliendo, ¿vale? Sí, comadre, ¿me esperas con un cafecito? Ándale pues, comadre. Ándale, comadre. Este es el secreto que tienes conmigo. Ay, buenas noches, comadre. ¿Qué hace tan noche, comadre, con este frío? Es que se me hizo medio tarde, luego no pasaba el bus y tuve que planchar. Comadre, ya te vivo en ascuas, comadre, ¿qué es lo que está pasando? Mire, le tengo un cortecito. Ay, sí, vas a estar en su casa, comadre. Pues tengo ganas de platicarle algunas cosas porque... Ah, no, pero espérame, antes déjame decirte, comadre, primero tengo que contársela porque la traigo aquí. Pues hace 2 días no estaba yo en la parada del autobús y que me encuentro a la Gloria con unos shorts, comadre. La verdad, comadre, parecía piñata, comadre. Y la celulitis a 2x1, comadre. Y pues no le andaba tirando... Comadre, perdóneme, si usted me viene a platicar aquí, hable. Cuénteme, comadre, traigo la cabeza que no he podido ni dormir, ando con unas cosas, unas preocupaciones muy grandes, ¿qué? Comadre. A ver, cuénteme. Le voy a decir, pero quiero que me conteste con la verdad. A ver. Si usted se diera cuenta que está pasando algo medio sospechoso, medio raro, cosas extrañas, ¿usted dice o se queda callado? Ah, pues depende, comadre. Depende, porque mire, el otro día mi marido andaba, le hubiera visto, con una carota que hasta acá hasta el piso, y ya sabe, comadre, uno le empieza a dar el vuelo en la imaginación, ya supuestamente ya había preñado a Lupe, ya había salido con Gloria, se fue a bailar con Moy, imagínese, comadre, yo acá pensando que la de la lonchera y que no sé qué más, pero ¿sabe qué, comadre? Que le doy la ley del hielo. ¿Y qué es eso de la ley del hielo? Ah, pues le dejé de hablar 3 días. Así, pues, para que soltara la sopa, ¿verdad? Yo necesitaba ver qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué cree que fue lo que realmente pasó, comadre? ¿Qué pasó, comadre? Oh, no se petanteó la abuela, comadre. Y yo acá volviéndome loca. Ay, perdón, comadre, pero es que la verdad me da risa, ¿verdad? De que uno que se vuelve como medio loco. Le digo, no asuma, comadre, no asuma, eso no es bueno. Ay, no, comadre, en el nombre de Dios, pobre abuelito. Ay, comadre, se le murió el abuelito, de veras, usted se pasa. ¿Y qué culpa tengo yo, comadre? No, pero es que no. Hay que ser tan chimolera, no, comadre. Comadre, pues, ¿sí? Comadre. Buenas noches. Ay, hola, comadrita, ¿qué es el milagro? ¿Qué hace por acá? ¿Hace mucho frío? Sí, está frito. ¿Qué pasó, comadrita? Aprovecho para irme, compadre. ¿Cómo que se va, hombre? No se vaya, que te digan las mareas. No, pero ya me tengo que ir, comadre. Qué bárbaro, yo voy para la cocina. Ay, me encantó platicar con usted. Hasta luego, buenas noches. No, yo ya me tengo que ir, porque si no... Viene mañana, ¿no? Buenas noches, pues a ver si me da tiempo, comadre. Y ya no ande de chismosa. Ah, pues usted no asuma. Usted ande de chismosa, comadre. Ay. Ándele pues. Nos vemos. Hasta luego, compadre. Bye, comadre. Bye. Bye, ahí se va por la sombrita. ¿Y qué culpa tengo yo que se haya muerto la abuela? Adelante. Disculpe, don José. Yo sé que no ha dormido en toda la noche porque anda muy ocupado y eso, pero antes de que se vaya, pues quería ver si podíamos hablar usted y yo. Qué misteriosa andas, mujer. ¿Sigues con lo mismo del otro día? José, déjeme hablar un minuto, nada más. Nada. Ya te pregunté si estás segura de lo que me vas a decir y no lo estabas. Ahora te pregunto, ¿eso que me vas a decir me va a traer algún beneficio? No, no le va a traer ningún beneficio. Entonces no necesito saberlo. Si no es nada bueno, no necesito saberlo. No. ¿O es algo bueno? No es bueno, ni le va a traer ningún beneficio. ¿Sabes qué, Luz María? Ya estoy harto de tus cosas. Déjame en paz. Retírate, por favor. Don José, necesito contarle un secreto. ¡Basta! Ya me tienes harto. Tengo que irme. ¿Me entiendes? Vete. Vete. ¿Me oyes? Está bien, don José. Está bien. Me voy a regresar a seguir haciendo mi quehacer. Con permiso. Le dices a Adrián que bajo en 5 minutos. ¡Sí, patrón!
nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabe que en tus brazos borracha de amor me quedé dormida. Este es el secreto que tienes conmigo, nadie lo sabe. Este es el secreto, seguiré contigo con eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este es el secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este es el secreto, seguiré contigo con eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada. Thank you.